días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Esto es lo Último, en Bonita Radio. Recuerde que nos puede ver y escuchar a través de Facebook, que estamos en todas las plataformas podcast y en YouTube igualmente. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre el Código Civil y tenemos en línea telefónica al amigo y abogado activista de derechos humanos, Osvaldo Burgos Pérez, para hablar un poco sobre lo que dijo la gobernadora ayer que firmó el Código Civil. La gobernadora empieza con una cita de Martin Luther King. Increíblemente, la gobernadora, yo no sé si alguien le habla de lo que son los contextos y de que, cuáles son las proyecciones de comunicación que los gobernantes tienen que dar. Precisamente en un momento en que ella no ha dicho nada sobre lo que está ocurriendo de violación de derechos civiles y humanos en Estados Unidos, la gobernadora, para hablar del Código Civil, abre su alocución, que iba a ser un mensaje, pero como yo no sé quién en Fortaleza sabe lo que hay que hacer, no le dijeron a la Comisión Estatal de Elecciones, como viene obligada a hacerlo en año de elecciones, sobre todo ella que es precandidata a la gobernación, que iban a utilizar la fuente de WIPR para emitir ese mensaje. ¿Y qué pasó? Tuvieron que cambiar a última hora conferencia de prensa porque el Partido Popular, el comisionado electoral del Partido Popular, le radicó una querella y obviamente la iba a ganar en menos nada. Así es que la gobernadora utiliza uno de los salones de la Fortaleza para decirle al país que ese Código Civil que ha sido aprobado sin intervención del país, que va a ser la víctima de ese Código Civil, que va a ser el que va a tener que hacerlo todo de acuerdo a como dice ese código, no fue consultado, no hubo vistas públicas, se hizo como siempre en puerta cerrada, con fundamentalistas religiosos incluidos, y aquí estamos con un nuevo Código Civil, después que estuvimos mucho tiempo haciendo análisis sobre cómo debía ser ese Código Civil, y ahí estuvieron los expertos. Vamos a hablar con el licenciado Burgos. Licenciado, buenos días. Buenos días, Carmen, amiga, a ti, a los ciudadanos que te escuchan. Bueno, yo empecé con el asunto de Martin Luther King, porque entiendo que ustedes también lo trajeron en un parte de prensa que emitieron. Pero a mí realmente me llamó poderosamente la atención que la gobernadora haya utilizado una cita de Martin Luther King, que precisamente invitaba al diálogo, ¿verdad? Es una figura que históricamente eso fue lo que hizo, incluido en el movimiento que fue bastante violento en los años 60. La gobernadora habla de consenso. Aquí hubo consenso, licenciado. Mira, lo primero que te tengo que decir es lo antipática que resulta la utilización de las palabras de Martin Luther King en voz de la gobernadora. Máximo cuando, como tú dices, no ha dicho una sola palabra sobre la situación que se está dando en Estados Unidos. Y cuando esta misma gobernadora, siendo secretaria de Justicia, fue la que criminalizó a una niña en Carolina, en el área de Carolina, porque se defendió del racismo del cual era víctima. Y es la misma que siendo gobernadora hace unas semanas indicó que no entendía que había racismo en aquellas imágenes que publicó el Departamento de Salud en el contexto del COVID. Así que parece que alguien le dijo que el asunto de Martin Luther King era trending topic y ella lo utilizó sin contexto, ¿verdad? Y sin conocer lo que significa la figura de Martin Luther King, particularmente en la búsqueda de consenso para tomar decisiones sabias en términos de la administración pública. Este código es producto de muchas cosas, pero ninguna es el consenso. Ella pretendió presentar desde que hizo unas reuniones, que las hizo el viernes a última hora para parecer que estaba teniendo diálogos con el país, invitó a juristas cristianos y a un grupo que ella indicó líderes de las comunidades LGBT, que lo que tenían allí eran personas que incluso son empleadas de ella, o algunas de ellas y otras que no son personas que hayan estado involucradas en la discusión del Código Civil.
e incluso si conocemos que la voz cantante en términos de las comunidades LGBT en asuntos del código lo llevó el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, y el comité no fue ni siquiera invitado a esta reunión ni a ninguna otra, a pesar de que se le había solicitado expresamente a la gobernadora. Así que consensos obviamente no hubo, este código no es producto de una discusión amplia, no es producto de una discusión democrática, de una discusión participativa, fue producto de un proceso a puerta cerrada, sin vistas públicas ni en la Cámara ni en el Senado. Lo que se aprobó finalmente en la Cámara de Representantes fue un proyecto sustitutivo que no fue producto de vista, no fue objeto de vista pública alguna, y en el Senado no hubo ninguna participación, no hubo vistas públicas, lo que hubo fue invitaciones a que le enviaran correos electrónicos al presidente del Senado. Pues sabemos que esto, el contexto donde se aprueba este código, un momento donde estamos en medio de una pandemia, estamos en época de huracanes, estamos en época primarista, último sesión legislativa del cuatrenio, en época de cercana a unas elecciones, es inoportuno, obviamente, y trae problemas, aparte de los problemas intrínsecos que tiene el código, tiene problemas en su implantación y llevarle la información a la ciudadanía, la preparación de la comunidad jurídica y del país para atender los impactos de este código. 180 días es insuficiente, mucho más cuando todavía hay gente que está encerrada en sus casas. Exacto. Hay gente que no ha podido regresar a sus áreas de trabajo. Así que de entrada, esa posición que ella presentó ayer, que estuvo plagada de mentiras, desde la cuestión de los consensos hasta la cuestión de los temas sustantivos, de que no se limitan derechos, incluso ella habló de cosas que el código no tiene. Ella habló de las uniones de hecho como si estuvieran reglamentadas en el Código Civil, y eso es falso. Hay solamente dos instancias de las uniones de hecho, que es la adopción y la administración de los bienes de un ausente, que están reguladas por el código. Lo demás está completamente ausente. Y es un código problemático que va a traer problemas de inestabilidad jurídica en el país y obviamente de interpretaciones que van a afectar a los sectores más vulnerables, incluyendo las mujeres y las comunidades LGBT. Cuando hablamos de lo problemático en términos del lenguaje, yo, como usted sabe, porque lo habíamos hablado antes, yo miré y leí desde aquella primera vez en el 2018 que empezó a moverse el asunto de que ellos querían bajar el código. Lo que yo veo ahora, yo pensaría que aquel tenía hasta más coherencia. Y en aquel momento el análisis era que era incoherente. ¿Estoy en lo correcto? En términos... El primero era terrible, estaba más articulado, aunque era terrible en contenido. Claro. Estaba más articulado, ¿verdad? Lo que se empezó fue a quitarle y a poner, y entonces para tratar de armonizar algunas posiciones. Y lo que hizo fue, en un intento de complacer a todos los sectores, lo que hizo fue mezclar posiciones incongruentes, por ejemplo, toda esta cuestión, el reclamo de sectores conservadores, fundamentalistas de derecha, antimujeres, que se llamaba la personalidad jurídica, el no nacido, por ejemplo, pues eso todavía se quedó. Claro, entonces tenemos una práctica legislativa que la hemos visto en el código y en otros estatutos, donde después que hacemos una barbaridad, abajo le ponemos, este no se podrá discriminar, no atentará contra derechos. Bueno, pero es que ya lo atentaste en el texto. Claro. Así que si tú no quieres atentar contra derechos, tú te aseguras de que el texto no atente contra derechos. Por ejemplo, reconocerle una personalidad o reconocerle derechos al no nacido. Yo hablaba esta mañana con alguna gente y le decía, mire, todo el mundo piensa en el aborto. Claro. Pero esto hay que mirarlo en otro contexto que atenta contra los derechos de las mujeres y derechos sobre su cuerpo. Por ejemplo, hoy día la ciencia permite que una persona que está gestando, y hablo de personas que gestan, aunque el código habla solamente de mujeres que gestan, ya hoy día tenemos que abandonar ese lenguaje porque ya tenemos hombres pariendo, ¿verdad? Desde hombres transexuales o personas intersexuales que estén identificadas como masculinos en sus certificados, sus documentos de identidad y tienen un vientre, pueden útero y pueden parir. Pero claro, así, una
día la ciencia permite que tú le puedas hacer incluso una intervención quirúrgica a esa célula. Pero ahora, con ese código que dice que ese no nacido tiene derechos y todo lo que le beneficie, y que la persona que si nace con vida puede ejercer los derechos sobre el niño o la niña que nazca, puede tomar decisiones sobre ese no nacido. Ahora, para traerle controversia a una mujer que quiera someter su feto a una intervención quirúrgica, que el progenitor diga, no, yo me opongo. No voy a permitir que se intervenga con ese feto, aún cuando pueda ser para beneficio. Porque la mujer puede entender que es para beneficio de ella y de la criatura o de la persona que eventualmente vaya a nacer. O sea que... Eso es el problema sobre el derecho de la mujer a tomar decisiones en su propio cuerpo. Y no solamente con el tema problemático del aborto. Del aborto. Así que ahí tenemos una disposición que de su faz tiene, aunque después diga esto no atenta contra derechos adquiridos de las mujeres, mire, pues eso no tiene ningún valor cuando usted ya le quitó el derecho, cuando le añadió unos derechos, reconoció, porque una vez usted le reconoce derechos a una persona natural o jurídica, la gobernadora ayer hizo hasta una lectura de que es una persona natural y que es una persona jurídica, sí. Bueno, lo que pasa es que en la medida que usted le reconoce al feto, personalidad, jurídica, derecho, le está reconociendo la personalidad. Exacto. Jurídica. Exactamente. Porque existe para el mundo del derecho, eso es lo que significa la personalidad jurídica. Así que aunque no lo dicen en las palabras que lo decía el documento inicialmente preparado, todavía lo sigue diciendo, escondido, ¿verdad? En un lenguaje que parecería que es menos abrasivo que el que tenía originalmente. En términos del cambio de sexo de las personas trans, tiene el mismo problema. Dejan el párrafo donde lo prohibía y abajo ponen el párrafo que lo permite. Sí, que es una barbaridad. Dentro de un mismo artículo tienes una prohibición y un permiso. Un permiso. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a depender de ahora. De la interpretación. Y recordemos quién está en el registro demográfico de la división legal, que así se cuenta es la que autoriza. Allí está la licenciada Alba Calderón, que por cierto es candidata a una posición al Senado. Alba Calderón es la misma que fue al Tribunal Federal a oponerse a que se permitiera el cambio de sexo en el certificado de nacimiento. Es la que ha ido al tribunal a oponerse a que las mujeres inscriban como hijas de dos mujeres casadas a un bebé nacido dentro del matrimonio. Alba Calderón va a correr por el Partido Nuevo Progresista. Ella va a correr por el Partido Nuevo Progresista para una posición al Senado por acumulación. Así que esa, y aparte de que estuvo ahí de la mano de María Milagro Charbonnier en el proceso de redacción de este código, ella fue parte de los foros que hizo María Milagro Charbonnier para presentar los distintos libros, así tenía como ponente en una de las conferencias, era Alba Calderón. Licenciado, en términos de todo lo que decía ese primer borrador terrible, que de hecho lo tengo aquí físicamente, se lo voy a enseñar pronto a los internautas, todo lo que decía con relación a la propiedad pública, ¿subsanó este nuevo código, proyecto, aquellos problemas que tenía? Mira, ciertamente sí subsanó, hay que reconocer que producto de la presión que se ejerció desde distintos sectores, ¿verdad? Sí, este código, en ese sentido, es un código mejorado, ¿verdad? Es que en pura honestidad intelectual. Claro. Si tú comparas aquel primer documento con este, pues este es una versión mejorada, mejoradísima, en comparación con el primero, pero no deja de tener unas deficiencias terribles, incluso unas ausencias. Este código no habla, por ejemplo, Carmen, de un tema que debió haberse atendido al día de hoy, siglo XXI, es la regulación de las uniones de hecho. En un momento anterior en la historia de las revisiones de códigos previas, no se quería entrar a discutir las uniones de hecho, porque esa era la entrada que habían utilizado otras jurisdicciones para traer o crear una figura análoga al matrimonio y traer el matrimonio a las parejas que conocen de derecho, a las parejas que contexto. Pero ya eso es material, porque el asunto ya está resuelto. Exacto. Así que este código, en lugar de aprovechar este espacio de discusión para reconocer derechos que han sido producto
unidos en una relación sentimental con otra persona, en convivir con otra persona, estar de años, estar 2 años, la gente te habla de 7, te habla de 10, piensan que están casadas. Están casadas. Eso trae terribles consecuencias porque la gente incluso se mueren las parejas y las personas que han vivido toda su vida, que han entregado su vida al cuidado de uno y otro, o a crear bienes, o a generar bienes o riquezas. Dentro de esa relación hubo obligaciones, dentro de esa relación termina gente en la calle y vienen y heredan, por ejemplo, personas que ni siquiera tenían relación hermanos o personas lejanas de la familia, y esa pareja no tenía ningún derecho y al día de hoy tampoco lo tiene. La gobernadora mintió ayer cuando habla que el derecho de las parejas, derecho a la cuestión sucesoral, eso es falso. Falso. En este caso. Exactamente. Así que cuando ella le crea esta impresión al pueblo, incluso por otro lado, ella empezó a crear la impresión en la conferencia de prensa, sino por una pregunta que le hace un periodista que la obliga a aclarar. Ella empezó a crear la impresión de que en estos 180 días se podía enmendar el código. Sí, me di cuenta. Ella habló como que no, porque vamos a tener conversaciones y yo estoy abierta al diálogo. Y si no es por una pregunta específica, donde ella se ve obligada a decir no, es que se acaba la sesión legislativa. Ya no hay más sesión legislativa. Claro, se acaba el 25. A menos que le llamen la extraordinaria. Y yo no. No, no. Le llamaron extraordinaria en medio de una proceso primarista y cuidado si la constitución permite. Es que eso, a eso iba, entiendo que no puede llamar a una extraordinaria en año de elección. Yo creo que en esta última, porque la constitución, ¿verdad? La constitución regula cuando se acaba esta sesión y para el segundo semestre, o sea, no hay sesión en el año de elección, precisamente por los problemas que trae. Exacto. El proceso legislativo en medio de un proceso electoral. Así que ella empezó a crear esa impresión allí y parecería que ella, incluso, es irrisorio, porque por un lado ella está hablando de que el código es un código bueno, pero por otro lado dice que está abierta el diálogo para la gente, claro. O sea, que está reconociendo que tiene una deficiencia que los que ameritan ser atendidos. Así que tomemos un documento problemático y otro asunto que la gobernadora ni siquiera mencionó es cómo se va a hacer el proceso de educación al país. No a la comunidad jurídica. Eso ya tiene otro llenamiento, pero cómo se le va a explicar al país en 180 días, sin un centavo de asignación, sin imponer responsabilidad en una entidad en particular que se dedica a educar al país, a decirle que la forma en que hemos vivido por los últimos 90 años ha cambiado por completo. Y eso es una responsabilidad del Estado, que la gobernadora no dijo una sola palabra. Y sobre va a tener un disloque en temas, bueno, ya incluso en mi oficina, yo soy notario, y yo he recibido ya llamadas de personas que están preocupadas porque testaron bajo el código anterior, bajo el código que todavía sigue vigente hasta los 180 días, y están preocupados porque yo tengo que testar de nuevo. Exacto. Bueno, bajo el nuevo ordenamiento, lo que yo testé es coger esto si yo me muero en la vigencia del Nuevo Testamento. Del nuevo código. Wow. Así que hay mucho problema que hay que atender, así que es momento entonces de empezar a mirar todos esos problemas y ver cómo le buscamos soluciones. Bueno, licenciado, gracias mil. Yo tengo un programa que todavía me quedan unos minutos. Seguimos hablando porque yo creo que vamos a tener que seguir hablando. Muchas gracias, como siempre. Licenciado Osvaldo Burgos Pérez, yo voy a empezar a analizar el asunto desde precisamente las incongruencias de ese Código Civil vis a vis la imagen que la gobernadora dio ayer cuando de un mensaje cambió a una conferencia de prensa. Y fíjense si estaba listo el mensaje. Yo no tengo duda de que lo hayan grabado, porque eso es lo que hacen y lo han hecho a través de toda esta administración. Cuando le van a dar un mensaje al país, lo graban y después cometen los errores de que pasan un occidental, como vimos el último que dio la gobernadora con relación a la nueva orden ejecutiva. La imagen de la gobernadora ayer era esa imagen de que dio, de que esa era la idea que tenían de cómo iba a presentarle al país el pueblo, precisamente porque se hacían preguntas de los periodistas
Ella iba a tener que caer en la contradicción que cayó cuando dijo que hay todavía oportunidad para enmendar. No, ni conversaciones ni oportunidad para enmendar. La gobernadora, si no lo sabe, debe saber que la sesión se termina el 25 de junio para efectos de presentación de proyectos y el 30 de junio para resolver todos los asuntos en la legislatura de Puerto Rico. Ese es el Estado de Derecho. Si algo cambió, alguien que me llame y me diga cómo fue que lo enmendaron ahora, porque son capaces de haber ido a enmendar la Constitución y nosotros no enterarnos. Súper, súper importante. Lució lentísima. La gobernadora luce últimamente como hablando, como nosotros que manejamos los asuntos técnicos acá, sabemos que ese audio está corriendo más lento. Lenta incluso contestando las preguntas. Y caer fundamentalmente en esa contradicción dice mucho de lo que pasó ayer en Fortaleza. Sobre todo dice mucho desde que la gobernadora recibió ese proyecto. Empezó atrás y adelante con que si no era de consenso, con igualito que en el caso de del Código Electoral, no lo iba a firmar. Finalmente, la presión político-partidista de los votos de los fundamentalistas aparentemente pudieron más. Yo entiendo que sí, ese nuevo código subsanó unas dificultades que había, sobre todo con lo que tiene que ver con las propiedades públicas. Entiendo que sí, por eso le hice la pregunta al licenciado Burgos Pérez. Pero el código de familia está atravesado por las lecturas fundamentalistas religiosas de María Milagros Tata Charbonnier, el sacerdote Carlos Pérez, Ricky, uno de los pastores que trabaja con la licenciada, y ahora me entero, que no la sabía, con Alba Calderón, que es una empleada de la División Legal del Registro Demográfico. Fíjense qué peligroso de los peligros que estamos hablando aquí, que va a correr por el Partido Nuevo Progresista una posición al Senado. O sea, a este nivel ha llegado esto de que el fundamentalismo religioso percole en la legislatura de Puerto Rico, y es allí donde se deciden los proyectos que van a impactar grandemente la vida de todos los ciudadanos que vivimos en este país. Eso es importantísimo. Así que ponle la nevera, Alba Calderón, fundamentalista religiosa que está decidiendo a quién le cambia el nombre en el certificado de nacimiento, porque una fundamentalista religiosa que ni reconoce los derechos a la comunidad LGBTIQ, tampoco le reconoce derechos a las personas trans. De eso es lo que estamos hablando aquí. Súper importante. ¿Por qué? Porque estas son las gente que pretenden decidir el futuro de Puerto Rico. Estas son las gente que cuando se ven acorralados, amenazan y invitan a pelear a otros y a otras. Vamos a entrar en eso ya mismo. Si se entiende, dice María, no se escucha bien, tiene eco. No importa que haya subido el volumen lo más alto. Wanda, honestamente, no sé. Sí, voy a escuchar un poco al director. Dígame, señor director. Vamos a ver si ahora lo arreglamos, porque me dice el director. Sí, parece que había un problemilla y era mío acá. Arreglado el asunto, aquí estamos. Dice Nivia Rodríguez López, hoy vi a Cecilia Daluz apoyando el Código Civil. Vamos a hablar un momento bien breve. Mire, uno tiene que saber cuando las personas se paran en la palestra a decir que están aquí porque apoyan esto o lo otro. A la gente hay que saber de dónde vienen y quiénes son. Cecilia Daluz fue una activista en un momento dado reconocida por el activismo de la comunidad gay, que encontró un nicho en unos proyectos
que creó alrededor de la comunidad gay y es una persona que recibe fondos de la legislatura de Puerto Rico de la mano de Tomás Rivera Chats. Eso es lo único que tengo que decir con relación a eso. Esa es Cecilia Laluz. Y si Cecilia Laluz quiere contestar eso, que me lo conteste. No tengo ningún problema. Si alguien se lo quiere decir, que me llame y le hacemos las preguntas y la traemos. Perdón, le hacemos las preguntas por teléfono porque aquí no viene nadie en momentos del COVID. Dice Georgie Irizarry, Cecilia Laluz apoya al PNP. Más nada. Gracias, Georgie. Pero lo presentaron como portavoz de la comunidad. Nivia, ¿quién la presentó? La gobernadora de Puerto Rico. Joan Vélez, la asesora de la gobernadora en asuntos de la comunidad LGBTIQ, que estuvo disponible para pararse con Ricardo Rosselló Nevares, Tata Charbonnier, el sacerdote Carlos Pérez y otros pastores para apoyar unos proyectos que incluían las terapias de conversión. Eso es lo que tenemos que saber. Y lo más importante es que usted lo pregunta y se lo y alguien, si no es un periodista, alguien que le dé la contestación a decir quiénes son para que usted pueda tomar decisiones. De esa gente es la que estamos hablando. Ah, bueno, Nivia, si el periodista la presentó como portavoz de la comunidad, lo más importante es saber quiénes son esos periodistas y aclararle que cuando uno va a hacer representación y cobertura de un asunto, uno tiene que traer los contextos. Pero Nivia, recuerda, no todo el mundo cree en los contextos en este momento en el periodismo que está circulando por Puerto Rico. Hay medios tradicionales que hay compañeros, colegas que sencillamente disparan las cosas como se las dice el comunicado. Así es. Lamentable, sí, bien lamentable, pero pasa. Este era el Código Civil, 900 páginas. Y yo le voy a contestar algo a dos o tres abogados, incluidos ex secretarios de agencia de la administración de Pedro Rosselló González, que se han matado hablando de que la gente no se lee el código. Yo me imagino que hay gente que habla del código que no se lo ha leído. Yo me leí este y estoy en proceso de terminar la nueva versión. Y estoy dispuesta a hablar precisamente de lo que me parece que se subsanó, que yo no he llegado todavía al libro del asunto de las propiedades públicas, porque era una de mis más grandes preocupaciones, además del libro de familia. Así que sí, en Puerto Rico hay gente que se lee los documentos. Hay periodistas que no leemos los documentos y que no le hablamos al país ni a la diáspora, a nadie. No hacemos representación pública de nuestro oficio si no estamos claros después de haber leído los documentos. La preocupación de los portavoces de CABE, Pedro Julio Serrano, Amarilis Pagán, la licenciada Mariceles Rivera y el licenciado Osvaldo Burgos Pérez, en términos de los portavoces, emitieron un comunicado de prensa y así lo establecieron. Son 10. Son 10 las incongruencias en que entró la gobernadora ayer y ya ustedes escucharon al licenciado Osvaldo Burgos. Y por eso quería que fuera el licenciado Osvaldo Burgos el que se lo planteara directamente. Porque yo creo que esas son la gente que ha hecho un trabajo alrededor del activismo de derechos humanos, sobre todo alrededor del activismo de no a ese Código Civil, por todo lo que puede suponer. La gobernadora dijo mal que se puede enmendar. No, en 180 días no se puede enmendar. Eso no es cierto. Y además de eso, lo que tiene que pasar es que la próxima legislatura, que esperemos que sea una legislatura que el país escoja, que tenga un poco más de dedos de frente, sobre todo que no esté atravesada por el fundamentalismo religioso, habrá que pelear para que precisamente enmienden todo lo que puede estar en ese código, que no solamente le hace daño a las comunidades de parejas heterosexuales que no se les reconoce en términos de que vivan juntas por cierta cantidad de años, que reconozca el derecho humano de la comunidad LGBTIQ, de las mujeres, la
capacidad que tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Y además de eso, que pueda articular un proyecto que no solamente esté súper claro, que no se preste a interpretaciones de otro, porque finalmente ahí es que todos los ciudadanos y ciudadanas quedamos atorados en la interpretación del juez X versus el juez Y. Esa es la gran pena de este asunto. Que la gobernadora de Puerto Rico le diga al país que esto es un proyecto por consenso, que esto es un proyecto claro. Miente la gobernadora cuando hace esa aseveración. Y yo no sé si es que llega un momento en que a nadie le importa, en términos del liderato político del país, pararse de frente a un espejo y mirarse sin ninguna consecuencia. Pero yo creo que a partir de hoy, la gobernadora añadió otro punto más a ese asunto de si no le da vergüenza decir las cosas que dice y contradecirse en las mismas conferencias de prensa. En la misma conferencia de prensa. Decía Albizu que cuando uno empieza a resbalar no para hasta que se escocota. Y Chaco comenzó a resbalar desde que aceptó a presidir esa comisión, juego en el que no cayó Juan Dalmau, a quien Tommy le ofreció una. Así se hace patria. Cada soldado hace su lucha desde su trinchera. Pendiente a todas las religiones modernas, son manifestaciones patriarcales, dice Margarita. Dice Wanda Conde que no se pudo escuchar bien al licenciado. Bueno, pues pido excusas por eso, pero definitivamente tenía un problemilla acá. Si el periodista la presentó así, fue una presentación irresponsable, dice Georgie. Cecilia tiene un historial serio de traicionarnos a la comunidad. Su fanatismo es tal que ha apoyado hasta las redadas hasta las redadas que ahora mismo no puedo terminar de leer. Me imagino de lo que hablas, Georgie. Gracias. Luz Martínez, qué triste que la gobernadora, siendo abogada y luego de haber pasado por todos los niveles en el Departamento de Justicia, demuestra total desconocimiento o lo dirá a propósito para engañar al pueblo. Yo estoy casi convencida, por no decir totalmente convencida, de que piensan que el país les cree todo lo que ellos dicen. Porque a veces yo creo que una de los grandes conflictos que tienen los gobernantes es rodearse de gente que le dicen todo está bien. Yo escuché en la conferencia de prensa que se fue la luz a Osvaldo Soto, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, decirle a la gobernadora cuando se va la luz, que todo el mundo estaba, que no sabían qué hacer, pararse de frente y decirle: gobernadora, jefa, ¿usted está bien? Y ella decirle: sí, yo estoy bien. Esas son la gente que le hace ver al gobernante que todo está bien, que le ha quedado de show lo que hizo. Lo que tiene que hacer un asesor, una persona que cree que primero quiera el país, que quiera el proyecto público en el que está involucrado, y después que aprecie, que le tenga respeto y aprecia a ese gobernante, es decirle la verdad. Y yo no sé quién en esta administración les está diciendo que le está quedando bien. Porque cada vez que salen, yo confieso que leo cada vez que salen todas las expresiones de las redes sociales, escucho radio, hablo con otra gente, le pregunto a la gente cuando salgo, las pocas veces que he salido. Y yo lamento decirles que nadie me dice que todo está bien, que le parece que la gobernadora es lo mejor. Ah, que la gobernadora sí va al caserío a repartir neveras y a repartir bolsitas con dispositivos de seguridad personal. Claro, esa propaganda la hemos visto. Pero yo realmente no estoy tan segura. Sí, yo creo que lo hacen pensando que el país se los va a creer como se los ha creído en otro momento. Me parece que no es tan así. Yo por eso a mis 60 solo le creo a mis hijos cuando me dicen: tú eres hermosa. Eneida Soto, saludos, Eneida. Bueno, vamos a otros temas. Me parece, Carmen Mercado dice: ¿y los muebles o el dinero para cuándo? Bueno, ustedes saben que hay una noticia que ha salido a relucir desde ayer, que aparentemente Ricardo Rosselló Nevares, antes de irse, o alguien del grupo que ya no está, se llevó
propiedad, mueble, que se compró en Fortaleza y que desapareció. Yo lo único que tengo que decir a eso es que cuando Sila María Calderón en el año 2000 ganó las elecciones y llegó a Fortaleza en el 2001, Sila María Calderón tuvo que hacer no solamente un inventario, tuvo que meter gente a limpiar la fortaleza porque lo menos que habían hecho, y se alega que fue Ricardo Rosselló Nevares, era defecar en los salones de la fortaleza y robarse, como decimos en country, hasta la roseta de las lámparas. Así que es lo único que tengo que decir a ese asunto. Qué fuerte eso de los muebles. Bueno, y entonces, de Puerto Rico tenemos que ir a Estados Unidos definitivamente, porque ayer el presidente Trump, y no se vaya nadie, que la exclusiva la vamos a dar a partir de unos minutos. El presidente Trump ayer hizo una demostración de medio fuerza y poder. Con una Biblia y caminó hacia la iglesia San John por allí por el área de Washington D.C. cerca de la Casa Blanca. Utilizó de telón de fondo esa imagen y con una Biblia bien parecido a una foto que circula en la historia cuando era Hitler un líder de la Alemania nazi, con una Biblia diciendo que él es una persona de Biblia, él es un cristiano. Sobre eso, después de haberle dicho al país y en conversaciones directas, porque hay hasta audios, con los gobernadores, de que los gobernadores tienen que activar las guardias nacionales para manejar las protestas que se están dando en Estados Unidos después del asesinato de George Floyd. Y que él, si no vencía, si no se vencían esas protestas, él iba a activar el ejército. Una activación que hay ya toda una discusión pública en Estados Unidos que se piensa que es ilegal, de alguna manera, y lo que yo he traducido como una invitación o realmente una demostración de fuerza para llevar a ese país a lo que podría suponer una gran guerra civil. En el 2020, en el siglo XXI, Donald Trump hace eso con total menosprecio de la vida de las personas negras. Porque aun cuando ahí, en esas protestas, hay manifestación de diversidades étnicas, de blancos estadounidenses igualmente. Obviamente, todo esto se prende por la insistencia del sistema y de la institucionalidad de Estados Unidos de ir contra los negros. Cuando el presidente Trump hace manifestaciones de la violencia utilizada por un blanco, dice que son buenas personas. Cuando habla de los negros, dice que son morsalbetes. Y lo nuevo es que hasta la obispa de la iglesia San John sale y dice que le da vergüenza las manifestaciones del presidente, pero va más allá, dice que utilizó su iglesia cuando, la imagen de su iglesia, cuando realmente lo que hizo el presidente va totalmente en contra de las lecturas y de la vivencia cristiana de Jesucristo. Y es una cita. Dice que no se lo podía creer y que realmente quedó impactada con las imágenes. Y además de eso, menciona totalmente que la utilización de la Biblia va en contra particularmente de las personas negras, que están igualmente representadas en las Sagradas Escrituras. Es un sistema de 400 años de racismo
y supremacía blanca en nuestro país. Es realmente imágenes de terror lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y yo creo que nosotros acá, aun cuando el liderato del Partido Nuevo Progresista no se pronuncia, pero tergiversa y utiliza, saca de contexto las citas de Martin Luther King. Yo creo que nosotros tenemos que estar súper claros de que esto está ocurriendo en Estados Unidos, que tenemos que insistir en visibilizar lo que está pasando y tratar de obligar a que la gente aquí diga algo, sobre todo el liderato político del Partido Nuevo Progresista, que no sea en Twitter, que no sea en las redes sociales, que le digan al país qué piensan de lo que está pasando. Porque qué silencio más brutal. Como dije ayer, si fuera Cuba o fuera Venezuela, otro sería el cuento. Y ahora vamos al Tribunal Federal. Fíjense que de Estados Unidos volvemos a Estados Unidos. Vamos al Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico. Ustedes saben que ayer hablamos con la secretaria del Departamento de Justicia de este caso que la trae a ella a la palestra en este momento porque se señaló en un documento oficial del tribunal como que ella participó de una litigación como fiscal federal en un caso que tuvo después que ser desistido después de haber logrado una convicción porque hay una prueba que no se presentó y esa prueba pudo haber sido o realmente se establece que fue exculpatoria. Aun cuando la secretaria Denise Longo Quiñones quiso ayer establecer que ese caso se había probado fuera de dudas razonables, más allá de dudas razonables, precisamente porque dos de los acusados, eran tres, prevalecieron en una apelación, uno de ellos porque el otro se hizo culpable. El tercero, que es el que está, es el asunto cuestionado, José Guzmán de los Santos García, precisamente no se trajo información de una detención que tuvo en el mismo periodo en que se estaba investigando un caso de un cargamento de droga. No se le leyeron los derechos y ese es el error que se planteaba. Hablamos de ese caso con la secretaria y me llamó la atención cómo la secretaria sí estableció, se le hizo difícil, pero finalmente lo contestó, que ella nunca nadie le explicó por qué desistieron del caso. Y la jefa de la fiscalía en ese momento era Rosemilia Rodríguez y la fiscal en supervisión era María Domínguez Victoriano. Además de Carmen Márquez, la licenciada, la fiscal que demanda por segunda ocasión a Rosemilia Rodríguez y a la Fiscalía Federal por lo que llama represalias después de haberle ganado un primer caso. Rosemilia Rodríguez tiene otros dos casos, uno que ya se vio, que es el de un ex agente de inteligencia que trabajaba en la fiscalía, y el de un fiscal que dirigió por 21 años la División de Apelaciones de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, que fue testigo en el caso del agente en contra de Rosemilia y también testigo en el caso de Carmen Márquez, Nelson Pérez Sosa. Y todos los que hemos cubierto el tribunal conocemos a Nelson Pérez Sosa por ser un hombre callado, de... Obviamente no era un litigante en sala porque lo que hacía era precisamente dirigir la división de apelación, la que iba al circuito de apelaciones de Boston en relación a los casos que la fiscalía o perdía o había razón para ir en apelación. Un hombre callado, usted lo veía entrar, salir. Yo creo que conversé con Nelson Pérez Sosa dos veces fuera del tribunal porque era... lo que yo le llamo allí adentro, bien straightforward, no había manera de penetrarlo mucho. Serio, para mí, una persona tímida. Ese para mí siempre fue Nelson Pérez Sosa. Caballeroso, amable, pero
distante. En el 2017, el caso civil 170399, Nelson Pérez Sosa radica un caso contra la fiscal Rosemilia Rodríguez. Realmente el epígrafe lee William Barr, que es el secretario del Departamento de Justicia, porque le pasó entre las alegaciones básicamente lo mismo de lo que habla Carmen Márquez. Lo menos que le hicieron a este funcionario de 21 años en la Fiscalía Federal fue que lo descendieron, o sea, lo bajaron de su puesto. Yo tengo que decir que Nelson Pérez Sosa, yo escuché por lo menos a tres jueces en el Tribunal Federal, que como ustedes saben, los jueces son difíciles, por no decir otra palabra, en términos de hablar y de tener relación alguna, sobre todo con los periodistas, hablando muy bien de Nelson Pérez Sosa en términos de su esfuerzo profesional, su desempeño profesional. Y este funcionario no le quedó de otra de ir en una reclamación civil por todo lo que estaba viendo, lo que le estaba ocurriendo después de haber sido testigo de Carmen Márquez y de Reyes Caparrós, que fue la gente que tuvo un caso, que vio su juicio y lo ganó. Eventualmente, Nelson Pérez Sosa sigue en ese caso. Cuando sigue viendo su caso, desde el 2017 hubo deposiciones. Y yo tengo información de que a quien menos se depuso en ese caso de Nelson Pérez Sosa fue al juez Pérez Jiménez. El juez Pérez Jiménez, para los que conocen el asunto del Tribunal Federal en Puerto Rico, lo hemos visto en muchas instancias. Era un juez muy vocal. Era un juez que tenía muy buena fama en el área del derecho penal porque era un juez que había sido fiscal. Era bien interesante ver sus casos en sala. Ahora, como llegara un caso de corrupción pública a su sala y fuera PNP, eso era un problema. Pero se veían los casos allí. Nelson Pérez Sosa, 3 días antes de que fuera a deponer a la fiscal Rosemilia Rodríguez, estamos hablando del pleito civil y estamos hablando de marzo del 2020. Y le voy a pedir a nuestro director que le envíe un documento, que si lo puede poner, porque vamos a hablar de ese documento. Y es precisamente que ese día en que iban a deponer, 3 días antes de que iban a deponer a las personas quizás más importantes, entre ellas Rosemilia Rodríguez, Jacqueline Novas, voy a enviar el documento porque parece que como siempre se lo envié a otra persona. Tranquilo, director, usted sabe que yo hago esto y más, pero va por ahí. Y yo creo que se lo envié por correo electrónico. 3 días antes de esas deposiciones que iban a ser definitivas, o sea, importantísimas en el caso, porque recuerden, las alegaciones son contra las personas que tomaron las decisiones. Jacqueline Novas era la administradora encargada de administración de ese caso de la Fiscalía Federal. Y finalmente, y estoy haciendo aquí un invento para enviarle esto a nuestro director porque se lo envié mal y quiero que lo vean. Y finalmente, eran las personas que tomaban las decisiones que afectaron y que eran incluidas, estaban incluidas súper importantes en las alegaciones que hacía Nelson Pérez Sosa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por voz de la abogada que estaba viendo este caso, los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos le hicieron una oferta de sentencia, lo que usted escucha, regla 68, proffer of judgment,
a la abogada y al fiscal Nelson Pérez Sosa para entrar en un acuerdo que finiquitaba el caso. ¿Por qué es importante? Porque todo lo que yo he escuchado de este asunto me dice, todo lo que pude ayer investigar, es que esta es quizás la primera vez en muchos años en la historia de la Fiscalía Federal en Puerto Rico que se da un asunto como este. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de que a 3 días de que se depusieran a las personas que administraban la oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico por espacio de 14 años. Que no solamente hubo quejas de subalterno con relación a lo que allí estaba pasando. El caso se va por la vía de la disposición que el Departamento de Justicia le dice a Nelson Pérez Díaz, aquí están tus chavos y aquí se acabó esto. En el medio de todo eso, ¿qué estaba ocurriendo en Puerto Rico en la Fiscalía Federal? Lo primero que pasó fue que aun cuando la fiscal Rosa Emilia Rodríguez dijo en verano del 19, me encanta porque aquí todas las cosas han pasado en el verano del 19, que se iba el 31 de diciembre, se fue antes. Se lo acabo de enviar, señor director, que quiero que usted lo ponga ahí para que todo el mundo tenga la evidencia de que esto pasó el exactamente, y vamos a la fecha, en marzo, exactamente la regla 68 fue certificada por la Corte el 29 de abril, radicada en marzo. O sea, la decisión, el acercamiento al demandante fue, entiendo, que el 12 de marzo. Todo pasó después que Rosa Emilia Rodríguez se va antes de su posición de fiscal de distrito, que en febrero, perdón, que ya en diciembre teníamos un fiscal en propiedad porque el presidente envió la designación de Stephen Muldrow. Y ya en este momento tenemos el tercer caso que tenía Rosa Emilia Rodríguez en su contra, que sepamos, este era el último que había, que el Departamento de Justicia le dice al demandante, aquí están los $450,000 y adiós y hasta después. ¿Qué pasó antes, en febrero? En febrero, el Departamento de Justicia, la Oficina de Responsabilidad Profesional de Washington, vino a Puerto Rico a hacer una investigación directamente en las oficinas de la Fiscalía Federal en Puerto Rico. ¿Con quién se reunió? No sabemos. Pero me parece que la resolución del caso de Nelson Pérez Sosa, después de haber depuesto incluso hasta un juez, al juez Pérez Jiménez, después de haber tenido el listado de todas las personas que iba a deponer, que es interesante porque hay que ver de qué manera puedo seguir buscando la información que no puedo dar en este momento porque es puntual con relación a cuáles eran las alegaciones que tenía específicamente Nelson Pérez Sosa con algunos de esos supervisores en términos de qué era lo que le estaban haciendo, si le estaban creando un expediente para poder justificar el demotion que le hicieron de director de esa división a sencillamente un abogado más. Todo esto en el contexto en que Puerto Rico tiene una Fiscalía Federal que antes estuvo muy activa en los casos de corrupción pública y llevaba por lo menos los últimos 10 años, 12 años, de erradicar uno que otro caso de corrupción pública sin
identificar a personas que han sido identificadas públicamente como en actuaciones irregulares del Partido Nuevo Progresista y nunca se acusaron. Que han sido incluso, están en contenidos de documentos del Negociado Federal de Investigaciones FBI y nunca se acusaron. Yo creo que es importante establecer la ruta que llevaba la Fiscalía Federal, la ruta que va a tomar ahora, porque todavía no lo sabemos, todavía vemos a un fiscal Stephen Muldrow que primero que no sale públicamente y segundo que los casos que se han acusado son todos de violencia. El último que se radicó de corrupción pública precisamente y con las muelas de atrás en esa conferencia de prensa fue el caso de educación y de ACES. Velázquez Piñol, Julia Kelleher, etcétera. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero sería interesante ver si antes del 30 de junio pasa algo con relación a todo lo que estamos hablando. Me parece que la limpieza de estos casos a nivel laboral allí en la fiscalía dice mucho. Y no tengo mucho tiempo, 2 minutos, porque por ahí viene mi amigo Rodrigo Otero. Rosemilia tenía un frangollo, dice Milagro Fernández. Nunca había escuchado esa palabra. Luz Martínez, para eso estaba Rosemilia allí, para evitar las acusaciones del PNP. Eneida, amén, dice Eneida. Compartan, compartido. Gladys, la fueron. Margarita López, ya caerá como Pinochet. Así es. Y que no nos quieren como Estado. Va. Mimi Román está por ahí, está country. El usurpador presidente ayer declaró golpe de Estado. Los norteamericanos no podían creerlo y lo hizo con aprendiz de Pinochet. Así es. Ya yo sé que esa es la línea que dice Nidia, que ya caerá como Pinochet. Gil Bonar se lo sirvió en bandeja de plata y Milla lo dejó perder. Willow Colón Gil. Ninguna de las agencias que monitoreaban la corrupción están operando. Eso es lo que el pueblo espera todavía, que el FBI acuse a alguien. Parece que no ha cambiado ya. Vamos a ver qué pasa. Yo realmente quería traerles esta historia porque yo creo que, como siempre les digo, ponlo en la nevera. Estas son las imágenes que no podemos dejar que se nos olviden. ¿Por dónde anda la justicia? Porque nos guste o no. Esos son elementos de la supuesta justicia que se debe impartir en Puerto Rico a base de la relación que Puerto Rico tiene con Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Puerto Rico, ese es otro cantar. Ya escucharon ayer a su secretaria. Vamos a ver con qué vienen de aquí a diciembre 31, si van a hacer como hicieron en el Departamento de Salud, que básicamente lo descabezaron. Esas son preguntas que tengo para la secretaria, pero vamos a ver si definitivamente hay algo, si nos va a dar esa entrevista. Como yo le dije ayer, es importante que lo hablemos. Ella se fue por la tangente y dijo que ella no cuestiona a superiores. Fue su contestación a usted y a los oyentes de Bonita Radio, además con altanería. Sí, bueno, pero yo creo que eso fue lo más importante, Adalberto. Gracias por tu comentario. Porque realmente hay que creerle cuando está tan molesta supuestamente con Carmen Márquez, pero si con quien tiene que estar molesta es con los que desistieron del caso. Carmen Márquez no tenía poder para desistir. Si le hubieran dicho tienes que verlo, tienes que verlo. Tienes que ver la apelación, tienes que verla. Así que por ahí van los tiros. Nos tenemos que ir. ¿Qué pasó ayer con la pelea de la Cámara? Ah, gracias. Señor director, le voy a coger 2 minutos a mi querido amigo Rodrigo Otero. Vamos al video. Vamos a terminar con eso. Johnny Méndez invitó a pelear a el representante por Carolina Mato del Partido Popular Democrático. Yo quiero que ustedes vean el video. Es breve. Ese es Johnny Méndez, presidente de la Cámara de Puerto Rico. ¿Qué está pasando en el Partido Nuevo Progresista que ustedes y yo no sabemos? Están que explotan de medio maniguetazo.
Mire, cualquier cosa lo saca de tiempo al punto de invitar a pelear en el hemiciclo. Que le dijo al ayudante, suéltame, ya tata, siéntate. Este es el partido de la paz. Este es el partido y los legisladores de ley y orden. Porque así como lo dice Donald Trump, lo dice la gobernadora y de ahí para abajo todo el mundo. Estas son esa gente. Invitando a pelear en el Salón Viera. Bendito Viera Martínez, debe estar que bastante agitadito que era, pero nunca lo vi, por lo menos ni por historia, decirle a un representante en el hemiciclo, vamos a pelear allí en el Salón Viera. Esos son los legisladores de Puerto Rico al día de hoy. A las 5 de la tarde vamos a completar información que no pudimos hablar ahora, precisamente sobre qué pasó con David Capo, el epidemiólogo. Vamos a hablar de eso, de que ya la gobernadora no tiene ni epidemiólogo del estado ni grupo asesor científico. Recuerden, bonitasradio.net, allí todavía pueden donar, gracias a los que lo han hecho. ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, en el área de negocios. Compartan, compartan, compartan y sobre todo vaya a YouTube, suscríbase y comparta los contenidos desde YouTube, podcast, Spotify, iVoox y iTunes. Nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho y hasta ahorita.